tratos. En este momento no contamos con una ambulancia, como lo estaba manifestando ahora en mi intervención. Nosotros no tenemos una ambulancia permanente en este momento. Y hombre, pues nosotros estamos muy distantes de la capital del departamento. Y eso implica que nosotros, si hay una situación, una emergencia, tenemos que esperar 6, 7, 8, 10 horas para que pueda llegar el vehículo a atender esta urgencia. Entonces, me parece supremamente grave. Yo escuchaba la intervención de la señora gerente de Resalud, que han contratado, yo entiendo que las ambulancias, o por lo menos la de Sacama, ya cumplió con su vida útil. Tengo entendido que ese carro está en el taller, tiene más de 10 años de uso, por supuesto que ya no debe estar en servicio, pero es una obligación de Resalud garantizarnos ese servicio en nuestro municipio. Y máxime, como digo, es que nosotros somos un municipio marginado, donde no tenemos vías de acceso, donde no tenemos transporte público permanente, donde nosotros podamos de alguna manera solucionar esa necesidad. Entonces, de ahí que me parece supremamente importante contar con esa ambulancia permanentemente. ¿Qué han tenido que hacer entonces pacientes que han requerido la necesidad de un traslado en ambulancia y no han tenido prontitud en este servicio? No, son muchos los casos. ¿Qué hemos hecho? Pues hombre, sacarlos en algún vehículo particular, en una volqueta, en una motocicleta, en lo que haya en el momento, porque nos toca, igual la urgencia pues amerita sacar el paciente. Tenemos que... Hasta en volqueta, sí señor, hemos tenido que sacar pacientes a la parte más cercana, que es a Tocorozal. Entonces, vuelvo y reitero, es importantísimo poder contar con una ambulancia permanentemente en el municipio. Porque ¿qué hace Resalud? Se crea o se necesita el vehículo en el momento, y pues hasta que no llamen a La Salina o a Tocorozal o Payariporo para que llegue el vehículo. Esto implica que según el sitio donde esté la ambulancia, puede demorarse 2, 3, 4, 5, 6 horas. Hace poco tuvimos un caso de un señor que sufrió de trombosis. Se demoró 10 horas para llegar el vehículo a nuestro municipio. Entonces es lamentable. Y peor aún, ese señor creo que a hoy no ha sido... requería de una cirugía y estaba en trámites para que le pudieran autorizar esa cirugía por Capresoca, y tengo entendido que no sé si de pronto hasta el día de ayer hubiese requerido ese servicio. Concejal, pero se han hecho requerimientos, solicitudes del orden municipal, departamental, nacional, ¿por qué no ha dado resultados esas inquietudes de la comunidad ante las autoridades competentes? No sé, hay veces pareciera que Sacama no es importante, pareciera que Sacama no es Casanare, y realmente pues nosotros también somos casanareños y también necesitamos de que nos presten los servicios que nosotros pagamos, porque es que acordémonos que Sacama también le aporta a Capresoca, Resalud, todos estos recursos que vienen del régimen subsidiado, pues se le giran a Capresoca para que nos garantice a nosotros el buen servicio de la salud en nuestro municipio. Señor Javier, de otro lado, esto está muy asociado al tema de la disponibilidad de la vía, y la crisis vial en el norte del departamento es terrible. ¿Cómo va la situación de la carretera, de esta vía, de la que tanto se promete y poco se hace? Sí, claro, sí señor, eso es otra situación que, hombre, le da a uno mucha tristeza ver que llevamos 3 años en esta lucha, esperando la pavimentación de nuestra vía, y realmente el avance que se ha tenido es muy mínimo. Yo creo que no va a 1 kilómetro pavimentado en 3 años que lleva el consorcio haciendo presencia aquí en nuestro municipio. Una desorganización total. Yo no me explico dónde está el Invías, dónde están los entes de control, que realmente no le han puesto el ojo a esto. Este año llevamos ya casi 1 mes y medio, no se ha pavimentado un metro. Y yo digo, hombre, se está desaprovechando el verano, que es el tiempo para poder hacer estos trabajos. Ya el día de ayer, antes de ayer, llovió en Sacama. Yo creería que muy pronto llega la ola invernal, y allá la ola invernal es bastante fuerte. Entonces seguramente ya empieza el invierno y pues por supuesto que no se puede continuar con el trabajo. ¿Y temas de mantenimiento? ¿Cómo está la transitabilidad del corredor vial en este momento? No, también terrible, terrible, sobre todo de Sacama hacia Boyacá. La vía está intransitable. Tenemos un tramo más o menos de unos 40, 50 kilómetros entre el sector El Arenal y el sector El Empalme, que está en pésimas, pésimas condiciones. Es intransitable. Esa es otra situación que le da a uno mucha tristeza. ¿Cómo es posible que los recursos se estén invirtiendo en el sector de Payariporo a Tocorozal, haciendo un reparcheo,
si bien de pronto es necesario, no es prioritario. Por lo menos acá se tiene la vía está transitable. Nosotros no tenemos, nuestra vía no está transitable para carro pequeño. Es imposible pasar con un automóvil por esta vía porque las condiciones de la vía no lo ameritan. Y acordémonos que uno de los compromisos de este proyecto es mantener la vía transitable. ¿Y qué respuesta les han ofrecido las personas a cargo, la contratista, el mismo Invías, los entes de control? Por allá han ido senadores, representantes, comisiones de todas las contralorías y demás, y parece que eso no sirve tampoco. Sí, realmente, por eso digo que le da uno mucha tristeza, porque realmente sí se ha hecho. Sí se ha hecho todos estos años, hemos estado muy pendientes del tema de la vía. Hay una niña, por lo menos de Sácama, que se ha echado este tema al hombro, que es Mónica Mora. Ha estado en el Congreso tiene pleno conocimiento de esta situación, el Invías, el señor gobernador, pues creemos que con esta nueva administración, ahora poco que estuvo el señor gobernador en el municipio y fue por tierra, pues digamos él personalmente se dio cuenta de la situación y creemos que haya un doliente, porque es lo que necesitamos, un doliente. Acordémonos también que está ahora el gobernador Amaya, que es de aquí el norte del Casanare, y es a quien le debemos nosotros este proceso de la pavimentación o del proyecto de esta vía, porque él fue el que propuso para el tema del Bicentenario cuando él fue gobernador. Entonces, ojalá el doctor Carlos Amaya pues le meta el diente a esto, como decimos nosotros, y se pueda llevar a feliz término este consorcio, porque realmente yo creería que así como van las cosas, este consorcio no nos pavimenta la vía. ¿Y algún compromiso cercano con el gobierno de César Ortiz Zorro? Sí, él estuvo hace unos días en el municipio organizando el tema de plan de desarrollo y dentro de, digamos, compromisos que se hicieron, el señor gobernador quedó de muy amablemente colaborarnos con este tema, con el Invías, para que se pueda ejecutar realmente bien este proyecto.